desde hace ya 3 años. Coincidimos en que una biblioteca no es un museo, mucho menos un armario lleno de libros. Es un centro donde se genera conocimiento. Poder venir a la biblioteca Vasconcelos, abajo de la ballena, a tocar, reproduce justamente este concepto. La música como forma de conocimiento del ser humano, como forma de organización del pensamiento, de las emociones. Ensayar en la biblioteca permite también generar una forma de conocimiento. El público, que no entiende en un principio lo que está pasando, empieza a ver la dinámica, la relación entre el director, los músicos, la relación entre todos los músicos. Y esto, esta metodología, estos procesos, son una forma de conocimiento que el público adquiere y puede decir, ah, caray, sí, ahora entiendo la función del director, ahora entiendo la relación con los artistas, ahora entiendo cómo se va preparando la ejecución de una obra. Y eso nos parece que es absolutamente fabuloso. Le recuerdo a Metales, la primera nota de cada frase, sin importar si es tiempo fuerte o débil, debe tener ataque. Un gusto, un privilegio estar en esta biblioteca, y la sorpresa grande mía para mí es llegar y escuchar una sinfónica, una orquesta, pum. Ojalá y sea el inicio de tantas y tantas conciertos en una biblioteca aquí y en todo México. No creo que sea algo que invada, porque específicamente esta biblioteca es un espacio sumamente vivo. Y esto agrega un tono de más vitalidad al asunto. Pues a mí me parece increíble. Digo, son experiencias que no puedes tener a lo largo de tu vida. Entonces, que llegues a una biblioteca, un día común, yo que vengo a hacer mi tesis y de repente te encuentres una orquesta, me parece increíble. Creo que no voy a tener la oportunidad alguna otra vez en mi vida de volver a tener esa experiencia. Y bueno, si lo hago por primera vez, bueno, pues fue fantástico. 1, 2, 3, y... Todavía no todo el mundo está sintiendo. Hay dos aquí elementos. Uno, el hecho mismo del espacio en el que estás tocando, la atmósfera, ¿sí?, de una biblioteca, y una biblioteca como la Biblioteca Vasconcelos, donde además estás viendo los libros, la fantástica arquitectura, esta magia de la ballena, que es sensacional. Pero además el formato en el cual hacemos estos conciertos, el formato al que llamamos Vive la Música, donde el público se sienta entre los músicos. Es un proceso difícil porque la forma de escuchar es totalmente diferente, pero al cabo de 3 años que comenzamos con este formato, los jóvenes artistas de la Orquesta Escuela Carlos Chávez ya se han acostumbrado, ya sus oídos se han colocado a esta forma distinta de hacerlo, ¿no? Y esta presencia con el público, yo creo que ellos, es una experiencia humana muy rica, ¿sí? una experiencia de contacto con aquellos a los que nos debemos, que es al final el público que nos escucha. 1, 2, 3, y... Pues creo que la sonoridad que se da aquí se presta bastante como para que, aparte de que nosotros mismos nos escuchemos, el público, las personas que están aquí estudiando, están leyendo, también puedan disfrutar de la música que estamos preparando para todos ustedes y para el concierto. A mí me encanta venir aquí,
que se asomen los lectores desde los pisos superiores, que nos rodeen. Es muy bonito porque, pues como instrumento de la orquesta, uno cuando toca su parte siempre encaja en la obra, ¿no? Toca su parte y es el momento justo en el que entras en la obra y te sientes parte. Siente que todos estamos en contacto, ya todos están leyendo, otros escuchándonos, y nosotros poder agradarles un buen rato a las personas, creo que es bastante grato poder hacer esto en esta biblioteca. Es muy difícil también escucharse a uno mismo, pero yo creo que eso hace un músico, o sea, toca donde sea y se acopla donde está, realmente.